No estamos, para que ustedes lo sepan, pero, híjole, bien, tío, bien ahí, bien bajado ese balón. Me va a dar algo aquí, me va a dar algo, en serio, no estoy yo para este tipo de presiones y de situaciones tan bruscas. Al tío casi le da un infarto ahorita, porque pues, es que este Zoom, los fierros a veces no tienen palabra de honor, pero ya estamos en un programa más de estereotipos. Bienvenidos, tío, ¿cómo estás? Muy contento, muy feliz, y hoy con una dinámica nueva. Tenemos una muy buena invitada que repite con nosotros. Ella es María Amelia Aguilar. Viene a hablarnos de adolescentes y adicciones, pero no de las adicciones típicas. Hoy vamos a hablar de otro tipo de adicciones que son, si me permites decirlo, igual de peligrosas. Y como dicen por ahí, a lo que te truje, chencha, y vamos a darle acceso a María Amelia Aguilar, salvo que quieras decir algo diferente, chochos. No, nada, bienvenida, María Amelia, ¿cómo estás? Y ahorita ya... En este momento debe estar entrando María Amelia, o por lo menos eso dice el sistema. En lo que entra, voy... Ah, ya está llegando. Voy a saludar rápido en lo que entra María Amelia, que ya entró. ¿Cómo estás, María Amelia? Hola, chochos. Feliz de estar con ustedes, tío, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que estés con nosotros. Tú no tuviste que sufrir ahorita lo que sufrimos chochos y yo, que los fierros nos empezaron también a jugar nosotros una mala pasada, pero ya estamos aquí todos. Es que la tecnología luego nos anda queriendo hacer cositas, ¿verdad? No, pero lo importante es que ya estás aquí y qué bueno, bienvenida de vuelta a Estereotipos. Para nosotros es bien importante porque independientemente del primer programa que tuvimos, que fue con Edgardo Codesal, tú eres como la madrina porque eres la primera mujer que vino con nosotros al programa. Y aparte fue el primero que sí transmitimos en Facebook Live. Sí, sí, o sea, que claro. Sí es nuestra madrina. O sea que, sí, sí, ¡hola, claro. Manina! Hola, Manina, exactamente. Bien ahí. Oye, rapidísimo, voy a saludar rápido a las personas que se están conectando. Tengo a Leti, a Juan Schmidt, a Javier Ortiz, Fernando Estrada, Diego Argo, y se siguen conectando. Ana María García, Lucía de la Sierra, a Juan Schmidt, ¿podrías hacernos un favor, María Amelia? ¿Podrías mandar así un beso a Juan Schmidt, nada más decirle hola, Juan? ¿Y un beso? Hola, Juan. Eso, muchas gracias. Es fan. Es fan y no va a ser que sea como fan como la Quintanilla y un día nos vea por ahí solos y nos aplique la de Selena, entonces mejor tenerlo contento. Oye, a ver, como hoy tenemos poco tiempo, María Amelia tiene un compromiso posterior a este programa y entonces vamos a tener un poco menos de tiempo, pero yo creo que le vamos a dar mucha sustancia a este tiempo que vamos a tener con ella. Hoy queremos hablar con María Amelia de adolescentes y adicciones. Las adicciones que no son las que normalmente o de las que normalmente platicamos, que son tabaquismo, drogadicción, alcoholismo. Hoy vamos a hablar de otras. Lo que le queremos empezar a preguntar a María Amelia es lo siguiente. Vamos a definir y retomar lo que hablamos en el programa la primera vez que la tuvimos, que fue ¿qué es un adolescente y qué es una adicción? Para que nos dé una base y podamos empezar esta conversación, María Amelia. Feliz, bueno. Me están dando, ya saben, que el mero mole, porque desgraciadamente, no solamente en este país, sino en el mundo, los seres más rechazados, los que más, digamos, apestados están, los que menos quieren trabajar, no solamente los gobiernos, sino inclusive los padres de familia, que hay una frase que no sé si las dije la vez pasada, que dicen que bendito sea Dios que llegan a la adolescencia cuando ya nos encariñamos con ellos, porque si no, los regresaríamos. No lo habías dicho y me parece formidable, y me vino a la mente uno. O sea, ahorita tengo uno enfrente de un Xbox jugando FIFA, gritando que dices, en serio, porque ya te quiero, si no me cae que sí te regresaba. Es que es tal cual, o sea, bendito sea Dios que ya me encariñé contigo, porque si no, no sabría qué hacer contigo, ¿no? Acabo de escribir un artículo la semana pasada que dice que es más difícil criar adolescentes que bebés, y es verdaderamente hoy en día un reto, porque fíjense que a partir de los años 70 se empezó a realmente estudiar lo que es la adolescencia, porque antes de la Segunda Guerra Mundial,
pues la gente se casaba tan joven que no daba tiempo de realmente conocer los cambios que había en el desarrollo físico y emocional del ser humano. Entonces, la adolescencia hoy en día se sabe ya mucho, pero cada vez están descubriendo cosas nuevas, porque estas nuevas generaciones de los jóvenes del siglo XXI con la tecnología, hablando de, ¿no?, de cómo estamos transmitiendo esto, para nosotros, la generación X fue una complicación si nos hubieran visto a los 4 viejitos hace rato sufriendo por la tecnología, se hubieran muerto de risa, y seguramente 4 centenias. Y hubiera 3 centenias, o sea, en 17 segundos hubieran solucionado toda esta situación. Pero bueno, o en menos. Que es una... Bueno, en menos, por supuesto que en menos, ¿no? Entonces, hablar de adolescencia es hablar absolutamente de cambios físicos y emocionales que parten a raíz de una etapa que se llama pubertad. Como se los dije la vez pasada, la pubertad empieza, hola, mucho gusto, llegaste a mí. ¿Por qué? Porque me bajó la regla a las mujeres y porque vino mi primera eyaculación en los hombres. Y me dirás, ¿a qué edad? Como saben, señores, somos únicos e irrepetibles y cada ser humano le llega a diferente momento en la vida. Ajá. ¿Pero por qué es tan complicado? Me preguntarán. ¿Sí? Porque imagínense el problema para una niña, a lo mejor de 11 años o de 10 años, que le llega su regla cuando ella todavía a lo mejor está jugando a las muñecas. Entonces, imagínense entender en su cerebro que todavía está totalmente inmaduro, que ya su cuerpo es capaz de ser mamá. Entonces, su cuerpo empieza a producir una cantidad de hormonas que a lo mejor en diciembre la niña era una bebé y para verano ya es una señorita. Entonces, y el chavo tiene su primera eyaculación y entonces le empiezan a crecer los brazos deformes, entonces es el típico chavo que ya tiró el agua, que va pasando y ya tiró todo y tú... La nariz. No te fijas. La nariz, todo, están todo, todos de... Todo mal. No sé, o sea, los que están en esa edad me van a entender perfecto porque es el que van a Zara y no les queda la ropa. Ah, entonces yo soy adolescente. No, güey, tú estás gordo, es por eso, nada más. Ah, yo creí que... Ah, yo no, creí que era adolescente. Tío, es por otra razón esa, mi querido tío. Pero bueno, son estos chavos que ya no les queda la ropa del departamento de niños, pero que van a Zara y todavía no les queda la ropa porque desgraciadamente todavía su cuerpo no está desarrollado lo suficiente para que les quede esa ropa. Entonces es un momento muy complicado porque lo único que rige es la pasión, el cuerpo, la sensación. No, entonces sí soy adolescente. No, puberto, todavía estamos... Ah, deja de interrumpir, Baba. Entonces, viene después de la pubertad, que estamos hablando primaria alta, ¿no? Más o menos, quinto, sexto de primaria, empieza a ver lo que es la adolescencia temprana, que en la adolescencia temprana ya viene un poco ya entendí que ya no soy niño. Entonces, ¿quiénes son mis primeros enemigos y con quién tengo que romper? Con mi papá y con mi mamá. ¿Con quién me tengo que pelear para recordarles que ya no soy un niño, que ya no me tengo que bañar a las 8 de la noche, que ya no me ponga patitos ni me ponga burbujas en la tina porque ya no soy un niño? Me tengo que pelear con papá y me tengo que pelear con mamá. Entonces empieza esta guerra de papá y mamá porque papá y mamá dicen, oye, pero hace todavía 8 meses, un año, eras tan lindo y ahora está insoportable, María Amelia. De veras, es que parece que se comió yo no sé qué cosa y no lo aguanto, no se aguanta ni él. Claro, imagínate cómo se va a aguantar si todo trae una revolución hormonal, su cerebro todavía no acaba de madurar porque le faltan años por madurar. Lo único que le está rigiendo aquí es el cuerpo en desarrollo, ¿ok? Entonces, hablar de adolescencia es hablar de adolescencia temprana, hablar de adolescencia como tal, que estamos hablando de secundaria, segundo, tercero de secundaria, y adolescencia tardía, que es preparatoria alta, principios de universidad, y algunos les dura más o menos como hasta los 23, 24 años en México, pues hasta que no dejan de vivir con papá y mamá, o son autosuficientes, capaces de ellos tener el control absoluto económico, físico, legal,
de ellos mismos. Entonces, pregúntense hasta cuándo termina la adolescencia. Oye, algunos llegan de presidentes siendo adolescentes. Oye, espérate, no es broma, rápido. Hoy en las noticias escuché que una persona de 30 años demandó a su mamá en la Comisión de Derechos Humanos porque lo sacó de su casa hoy. También esa mamá es una inconsciente. Ese es un adolescente tardío, ¿no? A ver, yo creo que a la mamá sí la deberían de... Retardío. La deberían de juzgar a la mamá porque lo sacó. Ese cuate de plano debería de estar metido en un closet o algo. El sacarlo a la sociedad es un riesgo. Pero bueno, a ver, a María Elena, a mí creo que un término que yo a veces utilizo para referirme a estos jóvenes, que es el de la aborrecencia, son aborrecentes porque no hay quien los aguante. Nos explicabas también en el programa pasado que también, pues obviamente, así como hay toda esta borbotón de hormonas, crecimiento del cuerpo y eso, tampoco el cerebro está totalmente formado, ¿no? O sea, es un cerebro que sigue formándose y por lo tanto son propensos a las adicciones. ¿Estoy en lo correcto? Mira, propensos a las adicciones, son dos cosas totalmente diferentes. Eso es muy importante. Y qué bueno que vamos a tocar este tema para que sobre todo tengan buena información, porque yo odio no solamente que juzguen a un joven, sino que también juzguen a un adulto de eres un alcohólico, eres un drogadicto. A ver, señores, tenemos que entender, hay tres etapas para llegar a una adicción, hay dos previas. La primera es que los jóvenes van a experimentar con una sustancia, o con un videojuego, o con la pornografía, o con algo, con una actividad, ¿okay? ¿Ok? Pero no por el simple hecho de experimentar ya son adictos. Ahora, vamos a la otra parte de la moneda. Esta es la otra. Hay unas enzimas que son genéticas hereditarias, que está comprobado que si tú tuviste un papá, una mamá, un tío, un abuelo alcohólico, drogadicto, por supuesto que son hereditarias. Y en el primer contacto que tú tienes con una sustancia, y se los voy a explicar clarísimo, tal cual como lo explicaron en una clínica de adicciones en Estados Unidos. Tenemos una enzima en el cerebro que en el momento en el que tú le metes una sustancia, por eso es tan peligroso con los adolescentes, esa enzima en el momento en que recibe la sustancia se puede prender. Esto es para que me lo entiendan, ¿eh? No es que suceda así. Claro. Pero imagínense que cuando recibe la sustancia, la enzima, se pone en semáforo verde los que no tenemos ningún problema de adicción o no vamos a tener un problema de adicción. Y se va a poner en rojo los que sí van a tener un problema de adicción. Entonces, foco rojo, señoras y señores. Si su hijo desde chiquito es muy adicto al azúcar, es muy adicto a los pasteles, a los dulces de la piñata, es muy, muy hiperactivo, tiene estas reacciones obsesivos compulsivos, es hiriente, es se hace cuenta el que de veras se come todas las papas, compras un pastel y se acaba todo el pastel. Ese tipo de comportamientos te puedes ir dando cuenta desde chiquito qué personalidad puede llegar a tener y si te puedes dar cuenta, inclusive ya existe el día de hoy, si tú tienes dudas y en tu familia hay muchas adicciones, por eso es tan importante. Hoy en día ya no podemos tener en secreto las familias, los secretos de familia. Tu abuelo era un alcohólico y no lo vamos... No. Acabas de hacer una cosa que me interesó. ¿Cuántos grados de hacia abajo pueden ser estas transmisiones genéticas? O sea, pues por lo sí te sé decir que por lo menos de abuelo a nieto 100%, si no te sé decir, son 11 generaciones de genética que traemos cargando, 11, pero no te sé decir si las 11, pero si el abuelo es 100% te puede heredar hasta enfermedades. Pero aquí hay algo interesante, María Elena, porque como lo hemos estado diciendo en los promos y lo decíamos al principio del programa y lo habíamos platicado contigo, la gente cuando hablas de adicciones a lo mejor solo piensa la mota, la coca, el alcohol y el tabaco, ¿no? Son las adicciones típicas. Como en el anuncio dice, en el perico, el chocho, sí, ¿no? Sí, o sea, las drogas clásicas a las que se... Sin embargo, lo que estás diciendo es que hay un componente genético que se activa a lo mejor al ser satisfecho de alguna manera. Por eso es adicto al azúcar, por eso es adicto a lo mejor a ciertos comportamientos. Hoy en día estamos viendo que hay adicciones a redes sociales, hay adicciones a la pornografía, hay adicciones a las dietas, hay adicciones a las compras, o sea, hay muchas cosas que son igual a la ludopatía.
que son igual de peligrosas en cuestión de adicción, pero que no se le hace tanta promoción porque no son las típicas a las que se les hace ruido, como es la droga, el alcohol y el tabaco. Porque no son generadas por una sustancia, tío. Pero es muy importante que ahora sí hablemos de la otra parte de la moneda de la que les estaba hablando. Okay. Hay tres etapas. La primera es experimental, la segunda es abuso de, y la tercera ya podemos hablar de una adicción. Si una persona está experimentando, que eso le pasa mucho a los adolescentes, van a fiestas, van a casa de un amigo, están experimentando con pornografía, con videojuegos, con mota, con alcohol, están en etapa experimental, eso no significa, digo, pueden llegar con la guarapeta de su vida a su casa en la noche y tú llegas, el niño de 14 años, y tú dices, Jesucristo Redentor. O sea, ¿cómo es posible que mi hijo llegó en este estado, te quieres morir y lo quieres llevar a Oceánica? Mañana en la mañana ya tienes cita. Espérame. Es una estupidez, pero lo único que hizo es experimentó con la sustancia, igual que por la pornografía. Tenemos que distinguir. Ahora, un chavo que está abusando de la sustancia, ahí sí les quiero, y hasta me acomodé. Ya vi que te acomodaste así. Te pusiste más seria. Permítame tantito. Permítanme tantito. Hay una línea muy delgadita entre un chavo, ¿por qué? Exactamente por lo que hablamos del cerebro, por la vulnerabilidad, por todas estas frustraciones, por esta etapa de confusión, de pleitos, de inseguridad que trae el adolescente. Hay una línea muy delgada entre el chavo que está abusando de la sustancia, del videojuego, de la pornografía, de las compras, porque la ludopatía la podíamos hablar también un poco como en videojuegos, tío. Claro. Para que me lo compararas un poco con los jóvenes y los adultos, sí. No se van ni al casino, pero sí lo podemos comparar un poco con los videojuegos día de hoy. No, totalmente de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta que hoy también tienen acceso gracias a todas las aplicaciones que hay para apuestas en línea, que luego los papás, por verse buena onda, les dan acceso y ándale. El chavo le gusta mucho el fútbol y para que lo haga más entretenido no. Y no saben a dónde los están metiendo, ¿no? Pero a ver, espérame, y no te vayas más lejos, tío. Los videojuegos normales como FIFA, Fortnite, todos esos, tienen una parte comercial, o sea, donde tú puedes comprar cosas y tú, si te descuidas, pues te gastas 100,000 pesos en una sentada. Perdón, María Amelia. El año pasado ganó Fortnite, un chavo de 19 años ganó, creo que fueron 3 millones de dólares. Es lo más, 3 millones de dólares. Un chavo, no sé si de 17 o de 19 años, corríjanme. 14 años. O sea, imagínate tú nada más la situación, porque además ahora lo ven un poco los papás como hasta negocio, porque ya lo ves y dices, no, espérame, entonces si vas a ganar 3 millones de dólares, pues y ponte a jugar Fortnite, ¿no? O sea, entonces, aquí el tema es que, entonces son tres etapas, porque sí es bien importante que las distingan papás. No se me asusten, sus hijos están experimentando, ¿están abusando o ya tienen una adicción? La adicción es cuando ya no pueden parar, cuando ya realmente cada semana, cada fin de semana se van a una fiesta y entonces por más consecuencias que haya, castigo, le quité el celular, ya le quité el dinero y ellos van a ver la manera hasta de robar con tal de ir a chupar, con tal de ir a drogarse, con tal de ir a seguir haciendo las cosas que ya le están pidiendo el cerebro, porque el cerebro, por ejemplo, vamos a hablar de pornografía, ¿quieren? Para que entiendan. Me parece un tema interesante. No lo conocemos, pero nos parece interesante. Al tío le apasiona el tema, al tío le apasiona. Ok, ¿qué pasa con la pornografía y hoy en día la pandemia o que están los chavos dentro de su casa? Acuérdense que el ocio es el peor enemigo de las adicciones o del abuso de, ¿no? En el cerebro es como cuando tú recibes placer al comer algo delicioso o al estar algo que te dé placer, la pornografía en el cerebro genera dopamina. Entre más dopamina le generes al cerebro, la misma dopamina, el cerebro te va a pedir que la sigas. Exacto, dame más, dame más, dame más. Entonces, ¿cuándo te puedes dar cuenta que una persona, inclusive adulta, por ejemplo, una persona que ya no puede tener relaciones sexuales con su pareja
una persona que ya prefiere ver pornografía en lugar de tener relaciones con su pareja, una persona que ya prefiere quedarse a ver pornografía que salir con sus amigos, una persona que inclusive en el trabajo está viendo pornografía en lugar de estar haciendo, terminando su trabajo. Entonces ya estamos hablando de algo, pero ahora en los adolescentes, pues como están aburridos, una gran distracción, pues ¿por qué no? Vamos a ver pornografía. Que además pero saben, no es por la trama, ¿va? No es, pues, hay como un sitio que decían que en el 2018 recibía 44 mil visitas por minuto. Era el mejor negocio del internet. Es que, espérame, aquí hay un dato y te voy. Mario Melia se nos fue. No. No te, a ver, ahorita vamos a recuperar, tío. No te pongas nervioso. No pasa nada. Justo cuando estábamos hablando de la pornografía se nos peló. Respira, respira. Mira el cínico de Mau Soler, mientras lo que te voy a decir. El cínico de Mau Soler pregunta, ¿qué es pornografía? Espérate. En lo que se vuelve a conectar María Amelia, voy a empezar a mandar saludos para aprovechar el tiempo. Mau Soler, ¿cómo estás, Mau? Eres un baboso. Luego, Sofía Ibarra. Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Pati Batis. ¿Cómo estás, Patis? Carlos Bárcena, ya se está conectando María Amelia. ¿Ves? Ahí, tranquilo. Ahí está. Te desconectaste un segundo, pero no importa. Estábamos en pero espérate, aquí hay un tema también importantísimo. Yo le estaba contando y me lo tengo que decir. Le estaba diciendo a María Mela, el sitio que mencionabas era Pornhub. Pero lo interesante es que cuando empezó la pandemia, Pornhub agarró y dijo, pues como la gente no puede salir y necesita de entretenimiento, mi sistema de pago lo voy a liberar. Entonces, en ese momento es como, en serio, si se hubiera puesto aquí el Chapo afuera de Reforma, a pásenle, súrtanse, que ahorita estamos en oferta, ¿no? O sea, me llama mucho la atención por eso. ¿De verdad? Eso yo no sabía. Sí, claro, fue súper sonado. Ahora, o sea, la lana que se ahorró Chochos. Hay una cosa... ¡Qué imbécil eres! Con razón le veo la cara de felicidad. Mírame nada más, estoy rozagante, estoy todo chapeado. Escucha, seamos serios, por favor. No, lo que quiero decir es que cuando yo era un adolescente, para acceder a ello, era muy complejo, o sea, era mucho más complejo que hoy. O sea, veías rayitas y decías, ¡ay, ya le vi ahí! ¡Ahí vi una pierna! ¡Ahí vi! Y hoy es mucho más fácil. Un celular, con cualquier dispositivo, ¿no? Pero sí, tienes razón. Mi sacada de onda es que, ¿tú cómo distingues? Dices que primero es el uso, luego el abuso, que la línea es muy delgada. Experimentación. Ok. Uh-huh. Como papá, ¿cuándo te das cuenta que ya llegaron a esa raya, caray? No te puedes dar cuenta tan fácil, ¿verdad? A ver, sí te puedes dar cuenta, porque si son menores de edad, tú no puedes permitir que lleguen al abuso. Ok. Punto. Sí. O sea, okay. A ver. Sí. Discúlpenme, perdónenme, pero discúlpenme. Pero del alcohol, por ejemplo, pero del otro. De la pornografía. De nada puedes tú permitir. No te enteras, pero, a ver, no te enteras porque lo hacen mucho más privado. Pero es un tema en el que ellos, hazte de cuenta, si están totalmente inmersos en el mundo de la pornografía, tú también te puedes meter de repente a ver, si son menores de edad, tú tienes el derecho celular a todo. Tú te puedes, no estoy diciendo que invadas, no queremos mamás helicópteros, ni papás guardaespaldas, ni papás abre caminos, que son los típicos que yo le resuelvo la vida a mis hijos, o los que están atrás de tus hijos, de los que están encima de sus hijos. Sí, no, qué flojera, no. Pero si tus hijos son menores de edad, hay que abrirles espacios amigables en donde tú puedas hablar con ellos de todo esto, porque además ya les informaste a tus hijos que la pornografía es actuada, que los que están ahí, tú imagínate un set, nosotros que sabemos de televisión y que estudiamos comunicaciones. Yo pensé que ibas a decir, nosotros que sabemos de... ¡Déjala! Nosotros que sabemos de televisión. No te hagas, chochos, que tú hacías porno estar en el Anáhuac. Entonces, nosotros que sabemos de cómo se maneja la parte de atrás de una producción, o sea, a mí me sirvió mucho hablar con mis hijos de esta manera, sobre todo con mi hijo hombre, de decirle que el acto sexual no es así, que estas personas pues son un trabajo que ellos decidieron hacer porque se les paga un dinero para que ellos hagan eso,
pero que la realidad es que el señor trae 20 pastillas para tener la situación parada todo el tiempo, porque no puede durar tanto y porque además las mujeres no son tan perfectas, y entonces todo es editado, es fingido, pero al final de cuentas se llaman actores. Y que el acto sexual como tal, porque los chavos lo que les pasa mucho, y esto es real, es que cuando quieren tener relaciones sexuales con su novia, que tiene 17 años, y la chavita es preciosa, chiquita y finita, pues dicen, pues, como que, ¿en qué momento se parece a lo que yo vi? Claro. Entonces, si nosotros empezamos a informarles a nuestros hijos, mira, Chocho, yo creo que la prevención, tío, no me dejarán mentir, la prevención es lo mejor que podemos hacer en casa. Y pandemia, no lo vamos a ver, hay dos opciones de verla, crisis, oportunidad. Si nosotros vemos la oportunidad de tener a nuestros hijos metidos en nuestra casa para empezarlos a conocer, escuchándolos con los ojos, si me oyeron bien, aprende a escuchar con los ojos. ¿Por qué? Porque tus hijos, si tú los aprendes a conocer, te vas a dar cuenta de las señales de los comportamientos distintos que están haciendo. Claro. Y por supuesto que si son menores de edad, tú tienes todo el derecho de meterte a la historial de la computadora de lo que está haciendo. Si lo ves como despiertito, pues también empieza a preguntar de situaciones. Vi un programa hoy en donde hablaban de pornografía. Me dijo, a ver, ¿tú qué sabes de la pornografía? ¿Qué opinas de la pornografía? No, te dicen que quieres que te explique. Pero porque sí están muy informados. A mí me gusta mucho cómo lo planteas, esa etapa de experimentación. Y luego pasa a la etapa de abuso. Obviamente no es de un día para otro, ¿no? O sea, es una experimentación, vamos a llamarle continuada, que se acaba transformando en abuso. Y nos hablabas que después hay una tercera etapa. ¿Cuál sería esa tercera etapa? La adicción. Cuando ya la pornografía, el videojuego, la mota o el alcohol ya son dueños de ti. Ya estás totalmente adicto y ya necesitas una clínica, ya necesitas un rehab, ya necesitas, ahí sí ya son palabras mayores. Por eso les digo que hay una línea muy delgada entre el abuso y la adicción, porque el tema con los jóvenes es que necesitamos que su cerebro tenga el menor grado de alcohol, de adicciones, de cocaína, de marihuana, de todo, para que termine de desarrollarse lo mejor posible. Entre más temprano empiecen, es mucho más fácil que el abuso se pueda brincar a una adicción. Ojo, la adicción por abuso es más fácil de quitar que la que ya traes genéticamente. Ok, claro, evidentemente. Y por ejemplo, quitar una adicción a una sustancia, bueno, es igual, o sea, hay que quitar la sustancia, pero por ejemplo, para quitar pornografía o para quitar la adicción al juego, pues tienes que quitar el dejar de hacer. El estímulo. El estímulo, exactamente. Okay. Esa es la manera en cómo se está quitando. A ver, voy a cambiar un poco el tema. Bueno, o sea, es el mismo tema, pero con diferente adicción. ¿Qué pasa con el ejercicio, las dietas, el mundo fit? Porque también muchos chavos están ahora muy clavados en el rollo de quiero ser todos quieren ser Luis Ernesto. Exactamente, como tú. Quieren ser super fit, super marcados, etcétera, etcétera. Bueno, todo abuso, tanto de sustancias o como de, por ejemplo, anorexias, bulimias, todo lo que ya se va de control, lo tiene que atender, y eso sí sépanlo, un psiquiatra. Necesitamos dos tipos de terapia. Una es terapia presencial, en donde se trate de cambiar el pensamiento, pero se necesita un medicamento para ayudar a que el cerebro conecte perfectamente bien los químicos y los neurotransmisores para que el cerebro funcione de una manera real. ¿Por qué? Porque una bulímica, una anoréxica, se ve al espejo literalmente gorda, porque la realidad no la permite ver como realmente es. Entonces, ya la enfermedad tomó control de ella.
Entonces, cuando ellos te dicen, yo controlo mi enfermedad, yo controlo la manera de tomar, yo controlo la manera de jugar, yo controlo la manera de ver pornografía, o yo controlo el sexo, porque también ya hay adicción al sexo, que tiene también mucho que ver con esto. La adicción al sexo no tanto tiene que ver tampoco con el acto, sino con más con pornografía. En las clínicas de adicción, los sitios de los que tú hablas, tío, son los adictos al sexo, son los que más consumen este tipo de sitios. De páginas, claro. De páginas, exacto. Entonces, la única manera de quitarlo es con ayuda profesional. Cuando ya se brincó a algo más fuerte, es ayuda profesional. Cuando estamos en el abuso, hay muchas clínicas, centros, que no necesariamente tienen que internarse, pero sí les pueden dar mucha información. Lo más importante, por ejemplo, yo cuando, ahorita extraño muchísimo dar mis conferencias en escuelas. Das muchísimas. Sí, caray, no saben cómo las extraño, porque cuando vas a la escuela, yo me paraba en el auditorio o en los salones de clase y les daba yo la conferencia y les ponía estos videos de chavos. ¿Se acuerdan el de Xochimilco que se ahogó? Sí, claro. Que venía, sí. Por ejemplo, ese caso. Tengo un caso de un accidente de un chavo que se mató a él con todos sus amigos porque venían borrachos en una carretera. Tengo el caso de una chava divina que está en una boda y posteó en su Instagram una foto divina, así, ya saben, con su vestido precioso. Y horas después, muy borracha, se venía aventando de la escalera y se cayó del tercer piso con la copa, pero se ve el accidente perfecto. Los chavos son muy visuales. O sea, sí. Cuando tú les pones los ejemplos, empiezan a hacer conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como papás? Y se los digo de verdad. Hablen hasta que se cansen. Y nunca se cansen, por favor. Hablen, 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 hablen y repítanles las cosas, porque había una campaña en Estados Unidos en los 90s que a mí me encantaba y hasta la fecha lo sigo poniendo de ejemplos mucho, porque decía, la primera escena, háganse cuenta, era el papá que llegaba con el hijo y le decía, hijo, esto es un condón. Y el hijo, papá, ¿pero cómo? ¿Te atreves? ¿No? O sea, ¿por qué...? Porque así nos jetean los hijos, ¿no? Nos ponen jetas así de... ¡Ah! Y entonces le explica al papá y le dice, se la guarda en su cartera. La siguiente escena es una mamá hablando con su hija sobre las drogas. Y la hija, ya saben, histérica de, ¿cómo? ¿Cómo te atreves a decirme eso si yo ya sé? Bueno, siguiente escena, para no hacérselas más largo, están exactamente en el momento en donde el hijo está con una chava y saca el condón y dice, thank you, dad, ¿no? Y luego está en otra escena en donde la chavita tiene que decidir si fumar o no fumar, pero se acuerda de la escena de la mamá y dice, no, thank you. Entonces lo pasa, ¿no? Y entonces dice, talk to them, they listen. Habla con ellos, sí escuchan. Aunque tú creas que no te escuchan, sí te escuchan. Y la mejor manera de abrir una conversación con tus hijos es preguntándoles qué tanto saben. Y así, casual. No llegues a su recámara y abras la puerta y en este momento quiero hablar de pornografía. Tenemos que hablar. Sí, claro, no puede ser así. Yo creo que buscar. Si me permites decirlo, María Amelia, la mejor manera de resumir lo que nos has dicho se resume en una palabra que aparte creo que nos identificamos muy bien nosotros porque fue lo que estudiamos, que es comunicación, ¿no? O sea, la comunicación es la base de la relación, obviamente. Bueno, es la base de las relaciones humanas, pero en particular padres e hijos. Pero yo le agregaría un componente que me encanta porque yo estoy de acuerdo con él, que es escuchar con los ojos. No nada más escuchar con los oídos, no ver los comportamientos, los cambios de hábitos, el cómo el niño a lo mejor es más retraído de lo que era, se encierra en su cuarto y se acaba la pila del celular en media hora. De repente a lo mejor... Como dice Chochos, ¿no? Le ves que gastó, está gastando en los jueguitos, pues de poquito en poquito, pero eso va generando mucho, ¿no? Y el acercarte a hablar con ellos, yo creo que es lo vital, y me atrevería a decir que es la mejor arma en contra del inicio de las adicciones, ¿no? O sea, también nos dijiste, ya que empezaron las adicciones, bueno, hay que llevarlos con especialistas, no creer que como papá lo vas a lograr solo, ¿no? Necesitas psicólogos, psiquiatras, especialistas en este tema. Exacto, exacto, tal cual es así, lo acabas de resumir perfecto. La mejor manera de ser papás de los jóvenes del siglo XXI es de verdad siendo papás del siglo XXI.
ya no nos podemos quedar atrás, ya nos tenemos que aventar a la tecnología, nos tenemos que aventar. La mejor manera de educar a nuestros hijos es hablando como jóvenes, pero educando como papás. Claro. Y hacer entender a tu hijo que, digo, eres una persona en la que puede confiar, pero no eres su amigo, eres su papá, ¿no? Y, pues sí, o sea, observar, ver conductas raras, ver cosas diferentes que estén haciendo en sus hábitos, que van a cambiar hábitos cuando crezcan y se vuelvan pubertos y luego se vuelvan adolescentes, van a cambiar sus hábitos. Pero yo te puedo decir, digo, en mi caso, yo que soy papá de dos niños, de una niña y un niño, a mí me gusta mucho eso, o sea, el poder tener pláticas muy relajadas de temas que son del día a día, o sea, del sexo, o sea, que me vean a mí hablándolo como, pues es algo, es parte de la vida, no es algo que se tenga que ocultar, ¿no? Y te voy a dar otra cosa que para todos los que nos están escuchando, Dios nos dio dos ojos para ver, dos oídos para escuchar. Porque grande de las quejas de los jóvenes es mis papás no me escuchan, mis papás no me ven, y tenemos una boca para sermonear o regañar. Una boca. Primero tenemos dos y dos para nuestros hijos. Claro. Entonces, si vas a regañar o si vas a sermonear, primero observa y primero escucha. Mira, María Amelia, me da gusto hablar siempre de estos temas contigo porque eres muy concreta. No eres rollera, o sea, no te metes ni, y tampoco en un ámbito acá moralista ridículo, sino práctica como tiene que ser la vida, y más una vida de adolescente que tiene que ser de acción rápida, porque ellos además piden las cosas rápido. Y por eso aparte me gusta que seas la madrina de estereotipos. Te lo dijimos la primera vez que estuviste con nosotros que te íbamos a volver a invitar. Aquí estás de vuelta y quiero que sepas, y sé que lo sabes de todas maneras, que eres la primera persona que volvemos a invitar en el programa porque sabemos que tienes mucho que aportar, tienes mucho que aportarnos a nosotros como personas, sí, pero sobre todo a nuestro público que tiene hijos y que si no tiene hijos, tiene sobrinos o tiene hermanos o conocidos que están en esta situación. Y creo que lo que hoy se tienen que llevar es eso, y como lo dices, ¿no? Tienes dos oídos para escuchar, dos ojos para ver y solo una boca. Utilízalo en esa función al doble. Y en una sola, y cuando utilizas la boca, utilízala para bien, ¿no? Para crear, para construir, no nada más para criticar, no nada más para regañar, no nada más para juzgar y para generar ese rechazo con los jóvenes. De verdad, es un placer siempre tenerte en Estereotipos. Ay, me María encanta Amelia, estar con ustedes, de verdad. Yo te quiero dar las gracias porque sé que cada día estás más ocupada, sé que estás escribiendo mucho, sé que sales en la tele, estás muy ocupada. Y que nos dediques un poco de tu tiempo, la verdad para nosotros representa mucho. Sé que ahorita tienes un compromiso, estás en un lugar donde se te complicó conectarte. Y yo solamente quiero decirte muchas, muchas gracias. Espero que pues, nos puedas volver a acompañar en algún pronto momento de la vida. Por supuesto que sí, saben que los quiero muchísimo y que además de estos programas, de verdad yo les agradezco. Y nunca les voy a decir que no, porque personas como ustedes son los que hace falta para que nosotros podamos dar el mensaje para personas que hoy en día necesitan esta información. Pregunta rápido, importante, ¿dónde te encuentra la gente? Exactamente, gracias tío. En todas mis redes estoy como María Amelia Aguilar Rule, en Instagram, en Facebook y en Twitter estoy como @AguiRule, de Aguilar Rule. Perfecto. Y aparte, ¿sales en el programa hoy? ¿Te pueden ver hoy? ¿Cuándo sales? ¿Qué días? Todos los miércoles estoy en el programa hoy. Tengo una sección de todos los temas de familia, adolescentes, mujeres, niños, todo lo que está relacionado con familias. Uh-huh. Y estoy escribiendo en TV y Novelas una sección muy padre que se llama Pregúntale a María Amelia. Uh-huh. Y entonces me preguntan mucho por Facebook, por Messenger y por Instagram también, y contesto también normalmente mucho sus preguntas. Y estoy dando terapias ahorita en línea, que estoy tratando de hacer mis huecos posibles, pero sí trato de ayudar lo más posible en contestar y pues dar mi granito de arena, porque sí sé que ahorita estamos, bueno, inclusive yo me he tenido que tomar mi Ribotril, que es lo que les digo, si las psicólogas nos hemos tenido que echar el Ribotril, ¿por qué los demás no? ¿Verdad? Totalmente. Claro.
De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Amelia. Gracias a ustedes por la invitación. María Amelia se va, pero nosotros nos quedamos. Ustedes sigan con nosotros porque ahorita viene algo muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, María Amelia. Bye. Gracias. Cuídate. Bye. Bye, Gon. Gracias, bye. Ahora sí, vamos a hablar con la gente como Dios manda porque hay lo que viene. Espérate, ay, lo que antes, viene. Antes de que empieces, espérate, voy a saludar. Me faltó saludar a Cristel, Juan Carlos Medina, Karim, ¿cómo estás? Karim Magar, que queremos mucho. Roberto Barca, López, saludado. Alfonso Flores, Esmeralda Garza, Paulina Martínez. Caro Chico, ¿cómo estás, Caro? Jorge Villarreal, Esmeralda Garza, creo que ya. Luis Zurita también está con nosotros. Seikabach. Fernanda, Karina. Creo que por ahí sí están, lo que pasa es que se me empiezan a mover todos los nombres en Facebook. Yo mientras estoy poniendo tanto tu nombre para la gente que no lo sabe como el mío y nuestras redes en Twitter. Adriana, si alguien nos quiere. Medrano, ¿cómo estás, Adri? ¿Cómo estás? Adriana Medrano, Lisa. ¿Nos está viendo? Sí, y Lisa también, Lisa. Hola, chochos. Hola, chochos, sí, güey. Es que me puso hola, chochos, güey. Oh, hola, Lisa, ¿cómo estás? A mí me gustaría saber si, ahorita que nos está viendo Adriana, saber si nos está viendo Cookie, que es su hija, y a la que amo... Sí. Con todo el corazón. Está en además. Canadá, ¿no? Ella vive en Canadá. ¿Viven en Canadá? ¿Están allá? ¿Están en Canadá? Ah, espérate, me falta Nacho Chacón. Nacho, ¿cómo estás? ¿Estás en Malinalco? Maldita sea. Ya vente a trabajar, ¿no? Por favor. No, hombre, nos están viendo de todos lados. De Canadá, sí. De Malinalco, de Nueva York, de Interlomas. Creo que llegamos hasta satélite, o sea... La raza y varios más. No, la raza es la que nos está viendo, ¿no? Bueno, a ver, queremos aprovechar este momento que tenemos con todos ustedes... Porque generalmente el programa lo hacemos, tenemos un invitado, como tuvimos hoy a María Amelia, y tenemos poco contacto con ustedes, con nuestro público, la gente a la que queremos, y que de verdad nos llena muchísimo el que estén con nosotros. Y queremos saber qué les gustaría ver también en Estereotipos, qué tipo de gente les gustaría que invitáramos. No sé si tú quieras decirle algo a la raza, gente. Es que te voy a explicar. Voy a soñar. Ya se durmió Cookie. Ya se durmió. Voy a pensar que la gente que nos ve muchas veces quiere hablar de ciertos temas. Nosotros todas las semanas tenemos unas juntas en donde platicamos de qué vamos a hablar esa semana, a quién vamos a invitar y por qué lo vamos a invitar. Entonces, hacemos una especie de, pues va a sonar medio mamila, medio de curaduría de temas, en donde si ya hablamos de un tema... Vamos a darle cierto tiempo para volver a tratar un tema que sea similar. Y así vamos haciéndolo. Nos vamos allegando de invitados que son gente que conocemos, gente respetada de cada disciplina. Pueden ser doctores, por ejemplo. En algún momento vamos a volver a invitar doctores de otras especialidades. Hemos tenido algunos doctores. Y, por ejemplo, saber qué tipo de doctores les gustaría. Por ejemplo, a eso llega. A lo mejor nosotros pensamos en traer un... No sé, un cardiólogo, un gastroenterólogo y a lo mejor quieren que traigamos un proctólogo o un urólogo. Sí, sí, claro. O sea, no importa. Si necesitan un cardiólogo, si tienen dudas acerca de oncología, si tienen dudas de cualquier tema médico. Por ejemplo, a lo mejor quieren que hablemos de nutrición, invitar nutriólogos, pero nutriólogos de los que de verdad son nutriólogos, no de los que estudiaron dos cursos y saben la dieta de la luna y engañan gordos, ¿no? O sea, sino de los que traen estudios. Pero sí, sí queremos saber qué es lo que quieren... saber temas que quieran platicar, que quieran que además toquemos preguntas en particular, ¿no? Porque ese es el chiste, poder resolver las dudas de lo que trae la gente en la cabeza. A nosotros lo que nos importa mucho es que la gente que nos ve, ya sea en vivo o después en las posteriores transmisiones, cuando este programa o los anteriores se retransmiten en Facebook o en YouTube, nos pueden mandar a nuestras redes sociales temas que les interesen, preguntas que hayan tenido que no hayan podido resolver en ese momento. Nosotros inclusive los podemos contactar, si es posible, con el especialista que nos acompañó. Y el chiste, por ejemplo, mira, la burra, Alberto Balbín, a cualquier... Tantito respeto, ¿no? Yo quiero muchísimo a la burra, hombre, Balbín. Está hablando de coaching, es un tema bien padre. Es un tema bien interesante, pero también pasa un poco como con las nutriólogas. Luego hay gente que tomó dos coachings, medio curso por internet, y se leyó un libro que compró en las rebajas de Sears, y ya se cree coaching, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante invitar a coaches que en verdad sean coaches y que nos expliquen
todo lo que esto apenas, ¿no? Me encanta el tema que dice Balbín. Nos está diciendo Adriana que podemos invitar a Olga y a Vero Vázquez, que las dos tienen, no estoy seguro cuál es la disciplina de ellas, pero sí ellas tienen unas, es como un tema de Theta Healing, una cosa así, no estoy seguro, no quiero decir nada porque no estoy seguro. Yo cada vez que escucho lo de Theta Healing, sé que healing es curar, y no sé qué, a qué se refiere. Estás hablando de la letra del alfabeto griego. Ah, alfabeta, okay. Gamma, delta, epsilon, teta. Ajá, ah, ok, entonces no es lo que okay. Yo pensaba. Por ejemplo, Nacho Chacón me dice, el tema de hoy da para más programas, internet en los niños. Pues te tengo una noticia, Nacho. Ya tenemos un especialista, nos va a acompañar en 2 semanas, me parece. Tío. Tres semanas. En 3 semanas, Daniela Santibáñez. Daniela Santibáñez es muy conocida porque además es un especialista en todo el tema de redes sociales. Va a estar con nosotros. Ya es una... una persona que ya está agendada con nosotros en 2 o 3 semanas. Mira, fíjate, nos está diciendo Carolina Chico, dice, la falsedad del nuevo etiquetado en los alimentos procesados. Gran tema. Temazo. Gran tema. Bien, Caro. Leti Borbolla nos está diciendo tanatología, que es un tema de verdad. También es un gran bien tema. Bien interesante, porque aparte la gente le hacha chi, porque es hablar al fin y al cabo de la muerte. Yo te puedo decir que cuando se murió mi papá, bueno, cuando estaba previo a morirse mi papá, yo creo que te pasó a ti, le pasa a mucha gente. No sabe ni qué hacer, no sabe ni qué onda. Después de que murió mi papá. Con un tanatólogo, ¿no? Después de que murió mi papá, fui con un tanatólogo. No quise ir antes por la estúpida idea de que tenía que estar muerto mi papá, ¿no? Como que decía, oye, pues todavía no ha muerto mi papá. Y lo que me hizo ver el tanatólogo es que hubiera sido mucho más útil haber empezado a ir desde antes de que muriera mi papá. Normalmente, ¿no? Se supone que el proceso tiene que ser antes de que muera la persona. Carolina, también, Chico, en serio, viene con todo, Caro, dando buenas ideas, ¿eh? Bien, Caro, bien. Polarización social. Polarización social. Está durísimo. Es un tema en el que podríamos estar... Chale. Hablando... Espérate. Mucho. Pepe. No, cállate. Tiempo. Ya. No recuerdes a ese güey. No, es que Leti Borbolla, que nos dice tanatología, obviamente es muerte, pero también es hablar de pérdidas. O sea, no nada más es la muerte, sino, por ejemplo, un divorcio. ¿Cómo llevar un divorcio? Porque es una pérdida. E incluso los noviazgos. ¿A poco un tanatólogo te sirve para eso? No, el tanatólogo está enfocado más a la parte de la muerte. Sí, totalmente la muerte. Pero también hablar de las pérdidas es importante porque al fin y al cabo es un proceso de duelo, cualquier pérdida, ¿no? O sea, incluso la pérdida de una mascota. A ver, espérame, Caro, ¿quieres producir este programa? No digo porque está diciendo, espérate, Caro, no produzcas, que dice que el de polarización tal vez con Zunzunegui. Lo estamos tomando nota, ¿eh? De todo esto estamos tomando nota. Sí, la estereoproductora anda ahorita. Está ahorita, ustedes no la ven, pero en el WhatsApp que tenemos... Sí, Ana, que es la persona estereoproductora. Estereoproductora que nos ayuda muchísimo, está tomando nota de todo esto. Por ejemplo, Cristel está hablando del amor propio también. ¿El amor propio tiene que ver con la pornografía? No, tío, no. O sea, está hablando con el autoestima. Ok. Luego, ¿quién? Mira, ¿cómo detectar como adulto un abuso infantil? Que por cierto, déjame decirte una cosa. En semanas anteriores, tú me mandaste una nota de la aceptación o lo que están peleando ahora algunos luchadores. Hay un grupo, se llama MOP y MAP, por sus siglas en inglés, que son movimientos que están buscando legitimizar o normalizar, que es todavía peor, terrible, la pedofilia. Terrible. Y una de las cosas que están buscando es que la OMS desaparezca la pedofilia como enfermedad mental dentro de su catálogo, lo cual es horroroso. Entonces, ahorita mencionaba lo de cómo detectar el abuso infantil, y no solo el abuso sexual, hay muchos tipos de abusos. Incluso ahorita se acaba de legislar la famosa ley chancla, con la cual ya los papás ya no pueden darle nalgadas ni ningún tipo de correctivo físico a los niños, ¿no? Sí, luego, por ejemplo, Nacho también dice bullying entre amigos con los videojuegos. Ese es bueno, ¿eh? Ligia puso tío, no sé. A lo mejor quiere hablar de mí. Se me hace un buen tema, a mí se me hace un gran tema. Oye, pero esos temas, por ejemplo, todos estos temas que ustedes nos están sugiriendo, de verdad, nosotros vamos a hacer nuestra chamba, que es buscar personas que están lo suficientemente capacitadas para hablar con seriedad y profundidad de cada uno de estos temas. Porque la verdad es que hay pa' mucho, ¿eh? O sea, da pa' mucho.
normalmente, y lo que nosotros buscamos en este programa es dar contenido de calidad. Es bien importante para nosotros que el contenido que nosotros ofrezcamos, con buen humor, era lo que iba a decir, pero contenido de calidad. No, no nos gusta dar contenido no... Pues, o amarillista, bueno, por ejemplo. O sea, porque muchos de los temas que nos están mencionando podrían presentarse de una manera muy amarillista, ¿no? O sea, volverlos muy, muy rudos, muy duros. Y el chiste es que nos puedan dejar algo, ¿no? Que realmente valga la pena. A mí, incluso ahorita empecé a oír la música de tan, 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 y se me apareció Darth Vader. Y se me apareció Darth Vader porque Darth Vader tiene un hoyito aquí. ¿Vas a tiene, y se me ocurrió que dije, bueno, si estoy ahorita solo con chochos, ¿por qué no le podemos hacer una pregunta de la tómbola? Pero, ok, te contesto lo que sea, pero si tú luego accedes a que yo te pregunte algo. De la tómbola, no vas a salir con una jalada. Mira, curiosamente salió, porque es totalmente al azar, salió la misma pregunta que le hicimos la semana pasada a Pamela Jan, pero pues te lo hago a ti. ¿Tu platillo favorito y de qué lugar es? Híjole, es una pregunta. Es que tengo varios, pero el pozole puede ser uno de mis favoritos. Uh-huh. La comida mexicana creo que es mi top. Los tacos. Tacos. Creo que los tacos o el pozole. México. Son de México. A ver, yo te voy a preguntar. Espérate, yo creí que tenía que contestar la misma. No, güey, no vas a contestarme la misma. Fíjate, Esmeralda, en lo que sacas la pregunta, Esmeralda nos está diciendo cómo apoyar y animar a los chicos en sus clases en línea. Hijo, ese es... Hijo, ese es un temazo. Yo por momentos siento que pierdo la batalla porque ya no puedo más con ese tema, pero bueno. Luego, la pregunta es, ¿una gran lección que te hayas llevado de alguien? Es una buena pregunta. Una gran lección, híjole. Torta de Casares del Cumbres. Sí, perdón, me distrajo también, Carlos Vázquez. Torta de Casares del Cumbres. O sea, ¿Ese es tu alimento, Bárcena? ¿Neta toca yo? Cuando vayamos a tener a los nutriólogas, Carlos, no dejes de vernos. La pregunta me la repites, chochos. Ya hasta la tiré porque, o sea, la volví a meter en la tómbola para ver si me vuelve a salir. Era como de una lección. Sí, sí, aquí está. Una gran lección que te hayas llevado de alguien. Híjole, no, es que me pongo a pensar de muchas lecciones que me he llevado. Contesta. La primera que venga a la mente. Una gran lección que me haya llevado de alguien. Te voy a poner un ejemplo muy curioso. Una gran lección que me la llevé de uno de mis sobrinos, de mi ahijado Carlos. Él estudió en la escuela que se llama Tomás Moro, que es una escuela que es constructivista, es activa, no es tradicional, no es cuadrada. Y cuando tenía 13 años, más o menos, se quiso ir a estudiar una escuela militarizada. Y a mí me llamaba mucho la atención, primero porque quiso, no fue de que fuera un desmadre y lo mandaran. Sí, o sea, no. Sí, no, o sea, y yo decía, de un sistema totalmente abierto, totalmente dinámico, constructivista, entrar a lo más rígido de lo rígido, y fue, se la pasó increíble, pero aparte se sacó cualquier cantidad de premios, al grado de que regresó con una carta firmada por Obama, que le daban, sí, que le autorizó, o sea, era una especie como salvoconducto, para poder estudiar casi en cualquier lado en Estados Unidos. Y fue una gran lección de cómo una persona, cuando se lo propone, se puede adaptar para conseguir realmente lo que quiera. Y me llamó mucho la atención porque no fue la historia del señor que se sobrepuso a grandes problemas. No, estoy hablando de un chavo de 13 años. Y yo creo que sí fue una gran lección en la vida que tuve, sin lugar a dudas. Me parece muy correcto, buena lección, aunque... luego a veces como que subestimamos justo a los adolescentes, que era el tema que estábamos tocando hoy. O sea, como claro, que decimos, nada, está chavo, y sí, o sea, a veces la gente te da lecciones. A mí, yo me he llevado lecciones, digo, no es mi pregunta, pero a veces me he llevado lecciones de personas de las cuales ni siquiera me esperaba que me pasara una cosa así, y me he llevado lecciones. Sí, oye, hay una pregunta que hace Cristel, que necesito que nos la amplíe porque no la entiendo. Dice, drones de pasajeros. Me considero y me públicamente digo que soy un inepto
ante el tema. No sé a qué te refieres, Cristel, o sea, si nos pudieras ampliar un poco más el Estás hablando el como de, o sea, no sé, el halcón milenario. No sé, no sé a qué se refiere con drones de pasajeros, ¿no? O sea, mira, aquí me mandaron por WhatsApp, para temas interesantes en estereotipos, me lo mandó Diego Argo, y dice algoritmos de opresión y narrativa. Y me mandó una liga que voy a tener que ver porque suena muy interesante. ¿Te puedo decir una cosa? Dígame lo que usted quiera. No sé qué programa. Es un algoritmo. Sigo sin saber qué diablos es un algoritmo. Para el programa que estamos preparando con Daniela, estamos viendo una película y estoy tratando de entender qué es un algoritmo. No lo entiendo todavía. Estoy en ese proceso. ¿De verdad? O sea, ¿qué estudiaste en la prepa? ¿Qué es un algoritmo, tío? No, primero contesta la pregunta que te hice. ¿Qué es un algoritmo, tío? No, ¿qué área estudiaste en la prepa? Área 3. ¿Llevaste cálculo? ¿Temas electos de matemáticas? No, ¿verdad? No, temas electos de matemáticas. ¿Qué tal eres? No, o sea, es que no lo vas a entender. Mejor luego te lo explico. Okay. Ahorita la gente no la voy a aburrir con el tema de los algoritmos, pero sí con una pregunta. Si tuvieras que vestirte siempre igual, ¿qué escogerías? ¿Yo? Jeans. Sí, claro. Jeans. ¿Nada más? Siempre. Bueno. ¿Torso descubierto? No, jeans y camisa o playera, sí. O sea, como te viste siempre, güey. Sí, güey, como me gusta, pues así me gusta. No soy nada... No tienes nada que ofrecer. ¿Qué quieres que te diga? No sé, que les dijeras en traje de buzo y con aletas. Smoking. A ver, Cristel está poniendo playa 4. ¿Qué es eso? No entiendo. Se me hace que Cristel se equivocó de chat. Está mandando mensajes nada más para volvernos locos. Porque entre dones de pasajeros y playa 4... lo único que le podemos contestar es 10-20 copiado, camarada. Oye, espérate, Lisa pone, ya sé, jeans y camisa cuadros azules. Así soy predecible, aquí están mis cuadros y me gustan los jeans. Mira, tío, mira, jeans, cuadros, normal, como siempre. ¿Pero no son los mismos que traías puesto ayer, la misma camisa y los mismos jeans? No. A mí se me hace que sean, sí. Hay una pregunta que no la saqué ahorita de la tómbola, pero se me ocurre. ¿Te bañas diario? A veces. Pues claro, o sea, que sí, güey. Es más, me baño demasiado temprano, en mi opinión. A mí me pasó algo muy chistoso el otro día. Todos los días. No me debería bañar tan temprano, me baño muy temprano y ya estoy bañado. Me bañé, me vestí, subí al piso de arriba porque mi cuarto está en el piso de abajo, subo al piso de arriba. Sí, si subes es al piso de arriba, normalmente. No siempre. No, porque si estás en el sótano y vas al primer piso, fuiste al piso de abajo del segundo. Ok. Y entonces subo y veo el gel y agarro y me empiezo a echar el gel. Y de repente dije, ay, me acabo de bañar, cabrón. Creo que ya estoy obsesionado con el tema de la limpieza. Entonces, bienvenido a la pandemia. Ya entendí lo que Cristel quiso decir. Lo que Cristel quiso decir es, ¿qué estudiaste? Que estudié Playa 4. No, a ver, Cristel, estás dando por hecho que estudió. Sí, o sea, ya estás dando por hecho algo que yo creo que no es necesario, pero de todas maneras no nos explicó lo de los drones de pasajeros. También nos está viendo Fernanda Cauduro, la que le mandamos un. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Y qué dice Pati? Que se baña. Ah, que también se baña temprano. No creo tampoco. Es que de repente. Pero es que para Pati Batis bañarse temprano son las 11 de la mañana. Espérate, acaba de entrar mi querido Luis Ibarrola, carnal. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo fuerte, ese querido abrazo, socio, hermano. Oye, yo le quiero decir a la gente, aparte... ¡Milagro, güey! Bienvenido. La próxima semana vamos a tener un programa que va a ser muy interesante, porque creo que le vamos a llegar al corazón de alguna manera de muchas personas, porque vamos a hablar de la época dorada de la televisión en México. Siempre se habla del cine de oro en México, la época de Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García... Tintán, Cantinflas, ¿no? Uh-huh. Y poco se habla de la era dorada de la televisión en México. Yo creo que la era dorada de la televisión en México es los 80s y los 90. Siempre en domingo. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero mala noche no. Claro. Por ejemplo. O sea, y va a estar. Dime. El que me diga que no vio esos programas y se reventó una noche entera viendo a Verónica Castro o un domingo viendo con sus papás Siempre en Domingo. Nos está engañando. Sí, nos está diciendo una mentira total. O sea, porque aparte era una trascendencia importante la de estos programas. Trancas no había nacido y dijo que los vio. O sea, imagínate. Y vamos a traer una persona que precisamente trabajó en esos programas. Nos va a contar historias
muy interesantes de cómo era la televisión en esa época, cosas que vivió, cosas que le sucedieron, que creo que son apasionantes, pero que además es la realidad, y lo acabas de decir, o sea, era cuando esperabas que llegara la hora para ver un programa de televisión y que si duraba 4 horas, te fletabas las 4 horas porque no había pausa, no lo podías ver al día siguiente, te estabas haciendo pipí, te tenías que esperar a los comerciales. El cablevisión era incipiente, o sea, la tele por cable era muy incipiente, había muy poca. O sea, empezaba el cablevisión, ¿te acuerdas el pianito este? Sí, claro. Que era un pianito y eran pocos los canales. Y la gente, la verdad, es que veía series de Estados Unidos en el Canal 5 o programas hechos en México en el Canal 2, pero la invitada que vamos a tener es una persona que produjo literalmente muchos, sí, de estuvo muchos de esos programas. Entonces tiene, mira, por ejemplo, está diciendo Alberto Balbín, Anabel, Cachún Cachún Rarrá, No Empujen, La Carabina de Ambrosio. Joya. Balbo, tú no entras en el rango de adolescentes que platicábamos hace rato, ¿vale? Leyendo los programas que dices, no entras en ese rango, Papá Soltero. Sí. Ah, mira, y dice Carlos, ¿y usted qué opina con Nino Canún? Que también cuando iba... Neta, eran buenos programas. No, y cuando hablaba de OVNI se aventaba 8 horas de programa, ¿no? Era impresionante. Sí. Oigan, algo que también es importante que nos haga caso aquí la gente, que nos haga más que caso el favor, como decíamos, aquí están, este es mi nombre y mi Twitter, y este es el nombre de Chochos y el Twitter de Chochos. Estamos trabajando para que estos letreros ya también aparezcan en la pantalla de Chochos, ¿eh? No crean, sí, que nada ya. Más es en la misma, en la mía, pero estamos ahí avanzando en la parte tecnológica. Pero también los invitamos a que pasen por nuestra página de Facebook, nos pongan sus comentarios, nos pongan qué quieren ver, que es lo que decíamos, nos pongan, si conocen a alguien que vale la pena invitar, pues nos lo recomienden, nosotros encantados. Y también los programas tenemos en YouTube. Tenemos, bueno, el programa en YouTube y también tenemos en Facebook, en Twitter, tenemos nuestro usuario que es Estereotipos 3. Tenemos también una cuenta en Instagram en donde pues nos pueden seguir. Síganos en los videos que vean, pues denle like, pónganle me gusta, pongan comentarios, destrúyanos si quieren. Eso, todo lo que nos digan que nos ayude a crecer, créanme que es en beneficio evidentemente para nosotros, pero también para que el programa crezcan. Los esperamos el próximo jueves, 6:30, va a estar, como decíamos, va a estar con nosotros Lila Solana. Nada más para que se den una idea, ya estuvo desde la época dorada. Aquí se me ve mi mano, ¿no? Aquí, porque tengo que hacer así mucho. Desde la época dorada de Siempre en Domingo hasta la producción de los teletones. O sea, estamos hablando realmente de que abarcó un tiempo impresionante en la televisión. Y créanme que se la van a pasar muy bien. Van a divertirse muchísimo. Porque como lo decíamos hace rato, aquí el tema es poderles dar contenidos que les ayude para crecer, pero también para que se diviertan de manera sana y de manera productiva, ¿no? Claro que sí. Ahorita que estaba viendo a Balbín, patrocínanos, no seas ingrato, ya habla ahí con los altos mandos de Jumex y con los señores López. Le podemos poner aquí una franjita que diga, este programa es patrocinado por Jumex. Sin lugar a dudas, en vez de tener un letrero que diga eso, se va a ver mejor Jumex, La Costeña, Sabor Mex, Clemente Jax. Estamos buscando eso. Pero bueno, vamos a alcanzarlo. Y muchas gracias a Ana Luisa, porque es nuestra productora, es la persona que nos está recordando, ayudando con muchos temas de producción. Y pues nada, les queremos agradecer. No sin antes invitarlos a la próxima emisión de Estereotipos. Próximo jueves, 6:30, Lila Solana, La Era de Oro en la Televisión en México. Un abrazo a todos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.